Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el portafolio Warren Buffett, las principales inversiones y las vamos a analizar para ir sacando conclusiones más o menos de qué características o denominadores comunes que puedan tener, por lo menos las principales inversiones que tiene Warren Buffett. Vamos. Entonces, aquí estamos en la página de Google y vamos a buscar una página que se llama Guru Focus. Y el primer link nos tira a esta páginita que está aquí y acá en la parte superior izquierda donde dice Gurus. ¿Quiénes están? Está el listado completo. Hay un montón de inversionistas acá que te muestran las principales inversiones que vienen. Y está Mr. Buffett. Vamos a Mr. Buffett. Y aquí nos aparecen las principales posiciones. ¿Vale? Tiene Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, eh, Occidental Petroleum, que me imagino que venderá petróleo, ¿no? A vender palomitas de maíz. Ya Kraft, Moody's, y en fin, ahí están las principales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este video? Vamos simplemente a mirar las cuatro primeras, para que no sea tan largo, si les interesa, después podríamos hacer una segunda parte con las otras. Y vamos a ver puntos comunes que puedan tener estas principales acciones, ¿vale? En términos de indicadores de rentabilidad de calidad del negocio. No sabemos, aquí no nos muestra el precio que el, al que compró y los múltiplos que pagó en ese momento cuando invirtió en estas acciones, entonces no sabemos esa información. Pero lo que sí podemos ver es si los negocios son atractivos, son rentables o no y qué características comunes pueden tener. Entonces, para eso nos vamos a ir a la clásica página que siempre usamos, que es la de Investing, y vamos a ir una por una. La primera es Apple. Vamos a Apple. Y la acción, bueno, que en fecha estoy grabando, 175 dólares, aquí hay una caída más o menos fuerte, parece que el iPhone 15, parece que no fue muy bueno, pero bueno, en fin. Entonces, vamos a mirar algunos indicadores, vamos a mirar la parte financiera y eh, vamos primero al estado de resultado. Lo vamos a poner de manera anual y lo que deberíamos esperar es que las ventas sean crecientes, ¿vale? Entonces, fíjense, 2019, 260, 2022, 74, 2021, 365, 2022, 394. Estos están miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Negocios de ventas ultra alcistas, ya que el margen bruto del negocio debería ir acompañando esto. 98.104, 152, 170. Resultado operacional creciente también. ¿vale? Entonces, ya un negocio que está vendiendo más y ganando más dinero de manera importante. Vamos a ratios, a razones financieras. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Primero, margen bruto. Margen bruto bestial. El promedio del margen bruto de este negocio en los últimos cinco años, 40%. Margen operacional, 27%. Y margen neto, 23%. ¿Qué significa esto? Eh, el margen neto al final es la utilidad neta dividido en las ventas, que es cuánto dinero queda por, eh, por cada 100 pesos de venta. Es una interpretación, o sea, por cada 100 pesos, en realidad 100 dólares de venta, hay 23 dólares de ganancia. Eso es alto. Negocios que tengan sobre 20% de margen neto de, de productos que se están vendiendo muy bien. Esta es una empresa que se conoce como una categoría que asigna Warren Buffett que es el mono, un monopolio del consumidor que son, no son empresas monopólicas propiamente tal, sino que tienen productos, hago el paréntesis del, del iPhone 15 que parece que no me gusta mucho pero yo no, no lo conozco eh, que son productos que en general la marca es tan buena que los consumidores le asignan una condición monopólica eso es lo que se conoce como un monopolio del consumidor ¿Qué más? Retorno sobre el Retorno sobre el patrimonio. Promedio en los últimos cinco años, 103%. O sea, la utilidad neta dividida en el patrimonio es el 103%. Gana todos los años de utilidad más que el patrimonio. Es una locura este negocio. Vale. En términos de rentabilidad, muy, muy, muy alto. Retorno sobre la inversión del capital del negocio, de las nuevas inversiones que ellos están haciendo, 37% promedio al año durante los últimos cinco años. Muy grande eso. El promedio del IPS, de crecimiento del EPS, ¿ya? el EPS es la ganancia que tiene la empresa por acción. Durante los últimos cinco años, el IPS ha crecido a una tasa promedio compuesta de 21% año contra año. Importante crecimiento, ¿vale? El crecimiento de las ventas, 11,46% año contra año. Es un negocio que está básicamente creciendo. Eh, reparte vía dividendo el 15,8% de la utilidad ¿ya? y ahí el dividendo crece una tasa del 4,55. Vamos a ver los dividendos. Lo que deberíamos estar esperando acá son dividendos crecientes, que todos los años vayan siendo mayor. ¿Ya? Las empresas en Estados Unidos suelen repartir dividendos cuatro veces al año. ¿ya? Entonces, fijan, acá tenemos en mayo-agosto, 0,24. Los ciclos allá son eh, eh, en mayo donde hacen el cambio. ¿vale? Entonces, el año 2022, en mayo hicieron el cambio, aumentaron el dividendo, ¿ya? y todos los años en mayo es donde está el, el cambio, está el aumento del dividendo. Si te fijas, todos los trimestres va siendo mayor. aquí hay algo bien interesante, porque uno mira el dividendo y dice, agosto del 2020 repartió 0,82 y después 0,20. ¿Cómo es eso? No que son dividendos crecientes, porque si seguimos viendo hacia atrás, los dividendos siguen creciendo año contra año hacia atrás, pero ahí hay una, técnicamente una caída. Y de hecho acá, miren, 3 dólares. ¿Tres dólares? ¿Dos dólares? ¿Qué pasó ahí? ¿Vale? Entonces lo más probable es que haya hecho un split. Entonces vamos a mirar el gráfico y en el gráfico que es lo que vamos a mirar los últimos cinco años y aquí dice una S. ¿Qué es eso? Un stock split. Split ratio 4-1. ¿Qué significa eso? Que hay una división de acciones de una acción antigua se transformó en cuatro acciones nuevas. Entonces eh Básicamente el valor de la empresa no cambia, sino que lo único que hace es que una acción que, por ejemplo, costaba 400 dólares por inventar algo se transforma en cuatro acciones que cuestan 100 dólares. Por eso los dividendos por acción caen. En ese caso de, pasamos de 0,80 a 0,20, bajan eh, técnicamente los dividendos, pero ese accionista tiene cuatro acciones por acción antigua. Entonces, si bien baja el dividendo por acción, tienes más acciones y en la práctica estás entregando incluso más dividendos. ¿vale? Pero eso lo podemos ver aquí desde el stock desde el stock split. Ya, esta es la primera empresa, o sea, un negocio muy rentable, con buenos márgenes y con dividendos crecientes. Vamos a la segunda, que era, me parece que Bank of America, eh, Bank of America, y la acción cuesta 28 dólares. Vamos a ir a la parte financiera, dado resultados. Acá hay que hacer la consideración, yo todavía no lo he visto esto, pero hay que hacer la consideración de que el año 2020... Eh, el negocio puede haberse visto bien afectado, la mayoría de los negocios se vienen afectados por la pandemia. ¿ya? De hecho, por alguna razón que desconozco, aquí no tengo la información 2019 y 2020 del estado de resultados. Voy bueno, a mirar ratios porque hay, por algo hay una información incompleta, pero en ratios, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Margen eh, operacional: 34%, en los bancos en general no se calcula el margen, el margen bruto. Eh, entonces, margen operacional 34%, margen neto 30%, alto, bien alto. Ya, los bancos son negocios que se consideran puentes de peaje, un puente de peaje dentro de la jerga de Warren Buffett, que él dice que hay dos tipos de negocios que le gusta invertir, los que son monopolios de consumidor y los puentes de peaje. Los puentes de peaje son negocios que para usar sus servicios o usar algo hay que pagar comisiones de manera permanente. Los bancos te cobran comisión básicamente por todo, o sea, casi que si vas a la sucursal del baño te van a cobrar comisiones. En realidad no, pero, pero te cobran muchas comisiones todos los productos que hay. ¿ya? De estos son espectaculares porque todos tienen una cuesta corriente y el banco te cobra comisión por procurarte la plata. Es genial. Y después te cobran un seguro. Te cobran un seguro más encima por, eh, por cuidarte la plata. Excelente. Excelente desde el punto de vista del inversionista. Malísimo desde el punto de vista del usuario en ese sentido. ¿vale? Ya, retorno sobre el patrimonio produ, eh, de los últimos cinco años, 10%. Esto está en línea con el, con el retorno del patrimonio de la industria en Estados Unidos. Eh, los bancos en Chile son muchísimo más rentables, tienen un ROE mucho más alto que los roe en Estados Unidos. Esto, este negocio no es tan rentable en términos de ROE, ¿vale? Eh, hay un banco que a mí personalmente me gusta un poco más, que es JP Morgan, de hecho Warren Buffett tenía y era accionista importante JP Morgan, y vendió JP Morgan y compró Banco of America. ¿vale? pero no, no sé por qué JP Morgan, a mí personalmente me gusta más, pero claramente que soy yo para discutir con Warren Buffett. Fíjese el EPS, el crecimiento del EPS, promedio en los últimos cinco años, 14%, ¿ya? Y las ventas, bueno, están creciendo a una tasa del 2%, ¿ya? Por otra parte, la empresa tiene una política de payout de, de dividendo del 30%. ¿Ya? Y el dividendo tiene una tasa de crecimiento del 4,76. Si nos vamos a los dividendos, lo que deberíamos esperar es más o menos un comportamiento de dividendo creciente en el último tiempo, que aquí se está más o menos visualizando ese comportamiento de siempre estar entregando más dividendos. Vamos a ver rapidito, muy rapidito, JP Morgan, para ver que yo no esté hablando pura lecera. Lecera es una palabra chilena que significa bobadas. Mira, vamos a la parte de ratios. Parte financiera, ratios. Margen eh, operacional 40%, o sea, superior a Bank of America. Margen neto superior a Bank of America, 32%. Eh, retorno sobre el capital 14,44%. El IPS crece una tasa del 13,75% superior a Bank of America. Las ventas crecen a 5,24% superior. Eh, en términos de número del negocio, probablemente Jimmy Morgan es mejor. Probablemente lo que debe haber pasado era que, me da la impresión, no tengo idea de los criterios detrás, pero que JP Morgan estaba mucho más caro en términos relativos que Bank of America y por eso probablemente se hizo la rotación de Vendemos Bank of America para eh, Morgan para comprar Bank of America, que estaba potencialmente mucho más barato, pero como negocio, al parecer es un poquito mejor JP Morgan. ¿Vale? Ya, pero como dato anecdótico eso simplemente. Vamos a ver American Express, que era la siguiente que estaba en cartera de Warren Buffett. American Express, tarjeta como Visa, Mastercard, otro puente de peaje. Eh, cada vez que se paga una tarjeta, se paga una comisión. En el canal tengo un video largo analizando Visa, eh, que el comportamiento es bien similar a American Express. Son negocios que a mí estos particularmente me gustan un montón porque son puentes de peaje bestiales. Vamos a Ratios. <coughs> Entonces, tenemos margen bruto 65%, margen operacional 19%, margen neto 15%. Retorno sobre el patrimonio. Esto es bien importante. El ROE indicador que hemos visto muchas veces, conversado muchas veces a lo largo del canal, 27,48%. Esto es bastante alto. El retorno de la inversión que hace este, este negocio cuando ellos hacen lideran nuevos negocios, etcétera, 8,97%. Ahora, los valores más importantes. Sería el, la tasa de crecimiento del IPS. O sea, lo que gana el IPS, la tasa de crecimiento es del 26,88% año contra año. Las ventas crecen a una tasa del 8%. Payout ratio 22%. Y el dividendo crece a una tasa del 1,47%. Esto es bajito, esa tasa de crecimiento del dividendo. ¿vale? Vamos a ver los dividendos. Deberíamos ver dividendos que sean crecientes a lo largo, a lo largo del tiempo. Dividendos crecientes. ¿vale? Esto es bien importante. El inversionista, el dividendero, eh, que Warren Buffett le gusta mucho los dividendos, él no reparte. Eh, aquí hay harta confusión. Berkshire Hathaway, que es la empresa Warren Buffett, no reparte dividendos. La lógica que ellos usan es: bueno, nosotros vamos a usar mejor esos dividendos que el accionista minoritario. Entonces, mejor que los dividendos que recibe Berkshire Hathaway, Berkshire los reinvierta. ¿vale? Eh, pero este, este es un buen negocio, el de, el de American Express. Y es un negocio, vamos a ver la parte de gráfico que debería haber generado mucho valor a lo largo del tiempo, creación de valor consistente. Ahora, parece que este, este negocio es un poquito peor que Visa o que Mastercard, pero es un negocio más barato. Fíjate que este cotiza a 16,64 veces el precio utilidad versus que negocios que pueden ser la competencia como Visa. Si miramos, mira el gráfico de Visa creación de valor permanente, pero es un negocio mucho más caro que cotiza 30,55 veces precio utilidad, vale. Pero si nos vamos a la parte de ratios, este negocio tiene 97% de margen bruto, tiene 66% de margen neto y tiene 51% de, de margen operacional, perdón, y tiene 51% de margen neto. Retorno sobre el patrimonio 38%, es más alto, o sea, todos estos indicadores más altos, el IPS crece en una tasa del 20%, las ventas crecen en una tasa del 9,81% y la tasa de crecimiento del dividendo es del 17%. El, yo di el dato mal en el negocio anterior, me parece. Vamos a ir a American Express a la parte de ratios. Bien, eso lo bueno usar a estos videos así como salgan, sin edición, sin nada. A la bruta nomás. La tasa de crecimiento del dividendo del 20%. ¿vale? Eso es. El dividend yield era 1.47. ¿eh? Estaba yo mal en el dato. El dividendo crece a 20% año contra año. ¿vale? Entonces, eh, son negocios que tienen importantes tasas de crecimiento hacia los accionistas. ¿vale? Eh, probablemente Visa tiene mejores números que American Express, pero American Express cotiza a mejores números como negocio, pero American Express es un negocio que cotiza múltiplos mucho más baratos que Visa. Vamos a ver la última que tiene, de estas cuatro que tiene Warren Buffett, que es Coca-Cola. Vamos a ver el gráfico máximo. Creación de valor importante. Vamos a ir a ratios. Este negocio tiene. Margen bruto 60%, promedio de 5 años, margen operacional 29%, margen neto 22%. Negocios de venta de productos, sobre 20%, es muy bueno. Eh, este negocio no es puente de peaje como era American Express, sino que es monopolio al consumidor. O sea, Coca-Cola es una de las empresas por excelencia que es monopólica al consumidor. El, la, la, el mundo se divide en el duopolio de Coca-Cola versus Pepsi, ¿vale? es como el Real Madrid y el Barcelona una cosa así, ¿vale? Eh, pero pero son dos negocios bestiales, bestiales esos dos, y Coca-Cola, todos, todos sabemos lo que es Coca-Cola. En Chile nadie toma, no, así la picolas se puede tomar con Pepsi, ¿ya? Fuera de ese, de ese lapsus que acabo de decir, retorno sobre el patrimonio 41%, bastante alto, retorno sobre la inversión que que ellos realizan 13%, el IPS ha tenido una tasa de crecimiento del 49% en los últimos cinco años, probablemente que hay, hay incrementos importantes en el IPS, quizá hay recompra acciones, no, no, no lo sé ¿por qué? porque las ventas crecen a una tasa del 3,5 o sea, no puede el IPS crecer tanto y las ventas no crecer en una línea más o menos proporcional, y seguramente hay eh, recompra acciones entre medio el dividend growth, o sea la tasa de crecimiento del dividendo del 4,76% año contra año y el dividend yield de 3,41 reparten el 56% si vamos a la parte de dividendos, mmm, vemos que los dividendos son crecientes año contra año. ¿eh? Todos los años están repartiendo más dividendos hacia los accionistas. Entonces... En general, ¿qué es lo que hemos encontrado en estos negocios? Que son negocios que suelen tener una tasa de rentabilidad sobre el capital alta, salvo el caso de Bank of America, que es alto para ser banco. Hay otros bancos que son más altos, pero Bank of America igual es relativamente alto. Pero los principales negocios, las características que tienen los cuatro son monopolios del consumidor y puentes de peaje. Segundo, tienen números estables, son negocios fuertes, más allá de que quizás no sean el número uno en su industria. Yo creo que ISA es la número uno en la industria de tarjetas, está por sobre master. Eh, por claro por sobre Mastercard y probablemente encima de American Express eh, pero son negocios que son muy fuertes que tienen líneas de crecimiento importantes que los dividendos crecen de manera importante que las ventas crecen constantemente y eso hace que en el largo plazo creen valor de manera permanente y eso es lo que busca Berkshire Hathaway bueno es bien interesante el portafolio Warren Buffett las principales cuatro posiciones eh, que cumplen esas características o sea al final del día una de las cosas que es, vamos a abrir unas comillas muy grandes de secretos de la inversión, que cero secreto es comprar buenos negocios, mantenerlos durante mucho tiempo y probablemente pagar un buen precio. Aquí no sabemos, por lo menos en esta información, yo no sé ver cuál fue el precio de compra y cuáles eran los ratios que tenía la empresa cuando Warren Buffett las compró. No obstante, el criterio es, lo repito, compremos buenos negocios, que tengan buenos números, que tengan alta rentabilidad en general. Y esos negocios mantengámoslos durante mucho tiempo. Si hacemos eso de manera consistente, el único camino posible, salvo un apocalipsis extraterrestre, que ahí probablemente nuestro problema no vaya a ser el que va a ejercer las acciones, sino que si hacemos esto de manera consistente, en el largo plazo... El único camino que puede tomar nuestro dinero es alcista en el largo plazo. En el corto plazo puede pasar cualquier cosa, pero en el largo plazo tiene que ser alcista si estamos invirtiendo de manera permanente en buenos negocios y pagando un buen precio y, sobre todo, reinvirtiendo los dividendos. Espero que te haya servido este video. Nos vemos en el próximo. No te olvides de suscribir porque van a haber hartas cosas bien interesantes en el próximo video y creo que te van a servir mucho. Un abrazo. Chao, chao.